Los municipios de Honduras continúan avanzando en la aplicación de políticas cuyo fin es la conservación del patrimonio cultural e histórico, lo que a su vez da como resultado el desarrollo de las diferentes comunidades. Precisamente para compartir sus experiencias sobre la implementación de medidas en este tema, autoridades de 10 diferentes municipios se dieron cita en el conversatorio El Centro Histórico, oportunidades para generar desarrollo en los municipios. Es de muchísima alegría ver cómo más o menos unos 15 años después de haber iniciado este proceso, cuando solamente teníamos a 2 ciudades activamente participando y gestionando su patrimonio, hoy en día en este evento contamos con 10 ciudades, lo que significa que en Honduras, cuando queremos hacer las cosas, sí se puede lograr. Sí, el patrimonio cultural es un recurso que se ha mal visto en nuestros municipios y por mucha población más como un cosmético que como un recurso para el desarrollo. Y con este evento, la Asociación de Municipios de Honduras y la Maestría de Gestión Urbana Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lo que están queriendo transmitir a todos los alcaldes y a todas las personas que han invitado es la experiencia, el recorrido que Honduras se ha tenido en los últimos 20 años y cómo este desarrollo de los municipios que tienen centros históricos se ha ido impulsando y con contribución del patrimonio cultural. Entonces, aquí vemos la experiencia de Comayagua, que es una de las que más ha reconocido el Centro Histórico de Comayagua, Santa Rosa de Copán, la Mancomunidad Colosuca, en la que destaca la participación del municipio de Gracias, La Campa, Lempira, San Manuel de Coloete, y vemos en el sur también la experiencia de Amapala y ahora con el municipio de Ojojona. Así que el recorrido que se está dando en el patrimonio cultural no es silencioso, es evidente, lo podemos ver, y donde se demuestra que el patrimonio cultural contribuye al desarrollo social y económico de toda la población. Este evento fue coordinado en conjunto por la Maestría en Gestión Social Urbana de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Asociación de Municipios de Honduras y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asistieron al mismo representantes de gobiernos locales, expertos en planificación, técnicos del gobierno central, académicos, aspirantes a alcaldes, comisiones ciudadanas y representantes de la sociedad civil organizada. La AMON agradece el apoyo que ha recibido de la Agencia Española de Cooperación, al igual que de la Universidad Nacional Autónoma, por ese apoyo que han dado a este importante programa que tiene que ver con todas las ciudades que poseen centros históricos, cuya finalidad es de brindar espacios, decíamos, pero también brindar calidad de vida a cada uno de los habitantes de esa célula territorial llamada municipio. El problema de Honduras, muchos lo han dicho, no es dinero, tiene que ver mucho con el tema de participación. Los municipios son mucho más ricos que otras municipalidades fuera de Honduras, en cuanto a recursos naturales y aún en cuanto a recursos patrimoniales. Sin embargo, el problema de participación es muy grave en Honduras y hay un trabajo fuerte que hacer por empoderar a las personas, porque esos esfuerzos que se han realizado sean apropiados y sean sostenidos. Al hablar de gestión hablamos de planificación, de administración. ¿Cómo, en este caso específico, la Asociación de Municipios de Honduras, cómo los municipios gestionan o administran su territorio para lograr una mejor planificación urbana? Considerando que contar con planificación urbana, eso implica mejora de calidad de vida de los habitantes de los municipios. Durante el encuentro, cada uno de los representantes de los 10 municipios expuso los logros obtenidos gracias al aprovechamiento sostenible de su respectivo patrimonio cultural e histórico. Sin duda alguna que la exposición de las experiencias de cada municipio viene a enriquecer el nuestro. En el caso de Cantarranas, ¿verdad?, que tiene 49 bienes inmuebles declarados con valor histórico, ¿verdad?, donde tenemos ya el centro, el casco histórico en proceso de una declaratoria. Sin duda alguna esto viene a fortalecernos, ¿verdad? Cantarranas forma parte de esa red de centros históricos de Honduras y por lo tanto se hace presente con una exposición para dar a conocer lo que nosotros tenemos. Comayagua, Danlí, Gracias, Belén, Ojojona, Trujillo, Valle de Ángeles, La Esperanza, Cantarranas y Cedros
fueron los municipios representados en esta oportunidad. Hemos ido avanzando fuertemente en Gracias, en el rescate de los monumentos culturales, de los monumentos históricos, pero también no solo es eso, es todo un entorno de fortalecer la gastronomía, de fortalecer la cultura y el arte, de las tradiciones, de las costumbres, de las leyendas, de todo el patrimonio tangible e intangible de la parte religiosa, de la restauración de edificios. O sea, es todo un complemento y eso hace que en estos momentos Gracias se esté posicionando no solo como un lugar de crecimiento poblacional, sino como un lugar de crecimiento económico local, pero también fortaleciendo la parte del turismo, la parte del comercio y desligándolo del centro de la ciudad. Jorge Ramos Lozano, UTV.